¿Cómo amanecieron, muchachas? Bienvenidas al canal. Y como pudieron ver, pues he estado cambiando cajones, pintando, y hoy les voy a enseñar el resultado final. Pero antes que comencemos, quiero darles las gracias a todas mis muchachones y muchachonas bellas que están por aquí. Gracias por ser parte de mi familia. Y bueno, ya casi llegamos el día de Acción de Gracias, así que quiero desearles a todos y cada uno de ustedes felices fiestas, que se la pasen muy bien con sus familiares. No hay nada mejor que la familia, así que espero se la pasen muy bien y coman mucho por mí también. Yo hoy amanecí con un ojito hinchado y me duele bastante. Creo que es una perrilla, creo que así les dicen. Pero es como un granito que me salió en este ojo de aquí y me duele horrible, horrible. Pero bueno, muchachas, les voy a enseñar ahorita cómo quedó la recámara de mi niña. Y cómo quedaron los cajones también, porque los pinté ayer. Pero así fue como me quedó la recámara de mis niñas. Y bueno, pinté este cajón blanco que... miren cómo se mira, muchachas. Se mira muy bonito. Tiene sus defectitos porque ya está viejo el cajón. Pero en sí, miren la pintadita que le di. Cambió el cajón. Se mira bonito. Se mira decente. Aquí nada más le puse su Virgen de Guadalupe que le regaló su abuelita. Y en esa casita de muñecas, le puse todos sus libros de la escuela. Y le saqué todos sus juguetes. Compré una caja en Walmart grandota de $10. Y ahí le puse todos sus juguetes y sus muñecas. Y aquí tengo vestidos, y como pueden ver, todos los vestidos están como encimados porque no tengo ganchos suficientes. Y arriba tengo chamarras también porque no las quiero tener todas sueltas. Aquí nada más tengo sus moños. Y en la caja de allá de la esquina tengo como sus bufandas y gorros. Y bueno, así fue como me quedó este cajoncito. No le pinté la parte de arriba porque ya no me alcanzó. Y no sé si dejarla así con el color café por arriba. Pero me quedó muy bonito, ahí le hace falta unos agarraderías. Y en la sillita de abajo limpié el cojín con poquito vinagre porque estaba bien manchado. Y nada más, como tenía una tela por ahí, pues se la grapé por debajo y así fue como quedó la sillita. Pero le saqué la rosita que tenía aquí, la puse en mi recámara porque aquí ocupa mucho espacio. De por sí aquí está muy chiquito y,
y apenas si pueden caminar mis niñas. Esta es la puerta de mis niños. Quiero pintar estas puertas el año que viene, si Dios me presta vida, porque ya están muy, muy maltratadas. Y pues ya saben que las trailers vienen con sus defectos, más si son usadas. Y bueno, ahorita les voy a enseñar el resultado de cómo quedó la recámara de mi niño, que a mí me encantó, muchachas. Miren, así fue como quedó la recámara. Me hace falta ahorita darle como unos detallitos. Pero así es como me quedó, muchachas. Miren, estoy súper contenta. Ahorita le voy a pintar ahí eso azul que se mira. Pero así es como quedó la recámara. A mí me encantó. Ahorita abrí la ventana porque huele mucho a pintura. Entonces abrí la ventana, lo bueno que está fresco. Pero muchachas, hoy vamos a hacer limpieza profunda en las ventanas, porque las ventanas están súper sucias. Ahorita voy a ir a la tienda a comprar un Windex y me voy a dedicar a limpiar todas las ventanas por dentro, por fuera, lo que más pueda. No van a quedar perfectas, pero lo más limpio que se pueda es lo que voy a hacer el día de hoy. Y voy a ver si me puedo comprar una cremita para mi ojo porque me duele bastante, lo siento bien hinchado. Ayer ya se me había desinflamado porque fue anteayer que comencé con el ojo hinchado, que me salió un granito y ayer se me desinflamó y en la noche se me volvió a hinchar otra vez. Pero así, muchachos, así fue como quedó la recámara de mi niño. La cama la puse aquí en medio. Creo que se mira mejor porque así no batallo tanto como para ponerle las sábanas de un lado al otro. Y bueno, batallo mucho cuando está en la esquina. Pero me encantó la recámara. ¿Ustedes qué creen? Ahorita le voy a pintar todo eso azulito que me quedó. A mí me encantó bastante y a mi niño ni se diga. Él está súper contento con su recámara. Pero así fue como quedó, muchachas, su recámara de mi niño. Quedó. Bueno, mis amigas, les cuento que hoy aproveché, ya que tenía esta latita de pintura, aproveché y arreglé lo que es mi chimenea. Antes era un color negro, pero era un color como negro opaco y no sé ni por qué la pinté blanca. Pero siento que con el negro se mira más bonita. No sé, ustedes díganme en los comentarios abajo si creen que se mira bien así o blanca. Pero bueno, ya la pinté blanca. A mí lo personal me gustó bastante. También aproveché y pinté los ladrillos, el backsplash que está ahí atrás. Lo pinté un poco más blanco y me gustó mucho cómo quedó. Eso lo hice hace unos días, pero hoy aproveché ya que tenía la pintura aquí y pinté la chimenea y también pinté los tubos de las cortinas, los de la sala y los de mi comedor, y quedaron muy, muy bonitos. Vamos a limpiar las ventanas, muchachas. Voy a estar usando esta botellita que yo las reutilizo bastante. Y bueno, me compré esta botella grande de Windex en la Walmart. Me costó como $5, casi $6. Pero me va a tardar bastante porque lo voy a diluir con un poco de agua. Bueno, mis amigas, como pueden ver aquí, estoy en la parte por fuera de la ventana de aquí de la recámara de mi niño. Y aquí, esta ventana, así como la miran ustedes de sucia por fuera, así es casi como están las ventanas también de la sala. Y casi también la del comedor. Entonces, también la de mi cuarto, así están igualitas. Aquí donde yo vivo corre bastante viento y cuando llueve el aire sopla bastante y pega hacia las ventanas y se ensucian horribles, muchachas. Aparte que yo vivo aquí en un área donde es como puro sembradillo, donde siembran maíz, algodón. Entonces, como se puede imaginar, aquí donde yo vivo no hay nada de árbol, está todo, todo pelón. Pero bueno, hoy aproveché y limpié todas mis ventanas por dentro, tanto como por fuera también, y también las partes de las rendijas, que es ahí donde se acumula bastante tierra también. A veces se nos olvida limpiar esas partes de aquí de nuestra casa, pero de verdad que estoy súper contenta que hoy me dediqué en este día a limpiar las ventanas, porque de verdad que ya necesitaban su limpiadita. Mi traila no es nueva y entonces, por lo tanto, como no es nueva, no va a quedar súper, súper limpio. Trato de hacer lo mejor de mí, que quede lo más limpio que se pueda, y de verdad que estoy súper contenta que el resultado pues fue bueno, porque quedó mucho mejor a que como estaba. Entonces estoy súper contenta que pude limpiar mis ventanas y quedaron muy, muy limpias. Pero bueno, ahí voy a tratar de limpiar más seguidito para que no tenga que trabajar más, porque si uno tarda más en limpiar las ventanas, pues obvio que vas a tardar mucho más en limpiarlas. Y bueno, como pueden ver, aquí también estoy limpiando lo que son las ventanas de mi sala, que están muy grandes. Me tomó, como les digo, casi 40 minutos por cada ventana,
pero me tomó todo el día, pero estoy súper contenta que me dediqué hoy específicamente a limpiar las ventanas y otras cositas de aquí, el área de mi casa, ya que ayer estuve moviendo cajones, estuve pintando también la recámara de mi niño. Entonces fue un trabajo de alrededor de 2 días. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? Bueno, mis amigas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero y les haya gustado. Cuídense mucho por donde quiera que estén. Les deseo un día maravilloso, lleno de bendiciones. Feliz día de Acción de Gracias. Que se la pasen bien con todos sus familiares. Y los miro en el próximo video. Bye.